Hola chicos, tengo que checar esto antes de dejarlo abierto, antes de ponerme a checar otras cosas porque me conozco lo suficiente como para saber de que soy lo suficientemente distraído. Como para anoche. Ah, bueno, dónde este, porque no sé por qué ahorita no trae mi trajecito. ¿Cómo está eso? Que no soy el barbón. Bueno, de hecho ahorita no traigo barba, pero quiero usar a mi barba. Bueno, igual este ajusta ya que entremos al juego. Si te mueres a la verga. Te creé una copia porque estaba tan emocionado con esto que era como de que creo que es la serie que más ganas tenía de seguir, de volver a jugar. Porque la verdad quería probar estos mundos, estos nuevos así como que environments. Mates a los delfines, monstruo. Mataré a los delfines que quiera. Será fatricidio, porque es mi apellido. No, no es cierto. O sea, sí me pido delfín, creo que es el comienzo más random de un video que he hecho jamás. Algo que me gusta mucho de este juego es lo versátil que puede ser, porque por ejemplo es el hecho de que esta es la segunda serie que hago. La primera fue Epicraft. Bueno, o sea, en el canal y he hecho varias cositas ahí por otro lado. Y pues acá. Ahí está. No cargo mi skin. Bueno, ni pedo. Ya lo checaremos después. Ok. Teníamos la misión esta vez de crear un huerto. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación ha sido exageradamente carnívora. Después me dijeron que no me iba a servir para absolutamente nada del cobre, así que pues lo voy a dejar acá. Eventualmente igual podemos encontrar a alguien a quien dárselo. O sea, igual y ya. Ya con eso. Ok. En cuanto a la casita, la idea. Estoy viendo que tengo más facilidad de hacer un huerto que como tal un huerto, una granja antes del huerto. Así que vamos a dormir primero, no queremos problemas. Vamos allá. Primero que nada, ¿qué necesitamos? He estado checando las ideas y se me ocurrió el hecho de que esta vez la casa creo que la voy a hacer bajo tierra. Vamos a hacer esto acá como una especie de cueva. ¿Por qué? Porque es más seguro. O sea, realmente es más. Ok, muérete. No, ya habías entrado, ven. Quédate ahí. Okay.
27 de estas. Y su respectiva puertecita. Ahora, pollo. Ven para acá. Pollito, ven para acá. Entra. Gracias. Una para pollos. Vas a ocupar ese espacio. Para el siguiente animal que tenemos ahí en puerta. Hacer esta. Una puerta. Más vallas. Y su respectiva... ¿Qué? Y su respectiva puerta. Ahora necesito... De una vez, estaría bastante bien el... qué lejos tengo el agua. Bueno, no tanto. Acá hay un atajo. ¿Qué te lo tira esta? Y ya. Ah, mira. No, nada interesante. Vamos, come on. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Okay. Ya que veo que empieza a bajar, empiezo a comer. Entonces vamos a dejar todo esto. Mm.
agarramos un poco de nuestra agua infinita. Todo lo que no sea. Tienes en este piso, va a ser huerto. Hasta ahí. Todo empezará por esta semilla. ¿Cómo que aquí ya no llega? Fuera. Ahora tengo huesos de los esqueletos que he llegado a matar. Sí, tengo uno. Ahora, tú ven, ovejita. No, vente. Okay. Listo. Ahora solo tenemos que encontrar una más de cada una. O espera a que... ¡No, mam! Entonces vamos a ir avanzando, avanzando, pero no porque va a anochecer. Así que toca mimir, porque quiero sobrevivir. No mames. Para ser sincero, no tengo nada para traer al cerdo. Creo. Tengo alguna zanahoria o algo así. ¿Servirán las manzanas? Cerdito. No, tiene que ser de fuerzas verdura. La fruta no funciona. Ok. Así que... lo siguiente que podemos hacer es aplanar terreno.
Puta madre, cerdito. Pues ni modos. Ah, o sea, y de ustedes sí hay dos de cada, ¿eh? Bueno. Hay que primero llenar todo este espacio. Recordemos que si yo me llego a morir en este juego, se acaba el gameplay. Necesito tener una fuente constante de alimentos. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a rellenar aquí los espacios. Más que nada para crear lo que es la simetría. Simería. Todo esto sea... un enorme desnivel.
Me quedé sin batería, no lo puedo ya creer, cantando las melodías que te van a esclarecer, van a pensarte, van a adorarte, van a creer que todo está bien y pensar que no hay más que hacer. Ser o no ser, o tal vez ser lo que quieres ser y tal vez no. Por favor. La verdad, ahora sí no tengo una idea pensada en mente. Solo quiero llenar aunque sea toda esta parte para hacer como dos pisos y así, pero ya que de momento no hay mucho que pueda hacer. Vamos de regreso hacia arriba. Au. Esmeralda. Entonces la cuestión es, ¿mi mina dónde está? Para ser una permadeath corro demasiados riesgos. Creería que había hecho una especie de mina que llegaba hasta el piso. Me gusta porque ahora técnicamente duermo en las alturas. Ok, vamos a ir a buscar de una vez la mina. O sea, estaba pensando de que no debería llevarme ciertas cosas, pero la verdad en últimas da igual, porque pues si me muero, se acabó. O sea. Sea, si me muero ya, ya no hay más gameplay, así que da igual si pierdo o no pierdo las cosas, porque pues si me muero, perdí las cosas, pase lo que pase. Que debo decir que he ido con más cuidado que la vez pasada. Por mucho, esto ya llegó a tres capítulos.
La serie anterior, o sea, fue medios de una hora y ya había palmado, ya me había muerto. ¿Y por qué? Por pendejo. Ah, o sea, la verdad te voy a decir que es uno de mis videos que más me he divertido, o sea, porque fue como, o sea, creo que son esos clips que se me quedan grabados, el de en un pueblo italiano y Dead muerto. Uy. Oh, verde. ¿Qué rayos? Otro cubo. Ah, semillas de calabaza, me servirán. ¿Sabes? Esto podría ser bastante útil. Y sí. Y sí. ¿Cuántas piezas son hacia abajo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sabemos que hasta aquí tengo que llegar. Sí o sí. Entonces, sé que el hueco podría estar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hacer que el hueco esté aquí.
Tengo una idea y no sé si va a funcionar. O sea, porque para ser sincero sería la primera vez que haría una igual. Vamos a hacer la trampa de mods. Pero vamos a ocupar el spawner. Para maximizarla. Me mamé. La producción de la misma. Ahora sí la ves el carbón. Esto es Hitchcock, esto es Beast, ¿no? Esto es mi Beast, ¿no? La idea es buena. La cuestión es que sí, no tengo idea si va a funcionar. O sea, de todos modos esto lo voy a tener que abrir después. Porque tiene que hacer un camino para cada lado. Voy a ir moviéndome. Pero este sitio es interesante, ¿eh? Así que lo marcaré. Cruz. Y debo apurarme porque me va a agarrar la noche. Y a esta hora sale el tepezco, el hoyo. Ese.
Ay. Así que vamos hacia mi camita. Muérete, muérete. Ahora sí. Ay, cómo chingas, ven para acá. Encima me chingas mis pinches cultivos, hijo de la papaya. Okay. Vamos a dejar esto acá. A ti te voy a poner a cocinar. Y discúlpame, pero quiero que sepas que yo sí la amo y que sé muy bien que algo me está pasando, que me vuelves loco. Y a ti solo un poco. Y discúlpame, pero quiero que sepas. Esto aquí. El hueso no lo voy a ocupar. Bueno, sí lo voy a ocupar ahorita. Ok. Palitroques. Ah, y polvo de hueso. Hacer otro pico. Aquí. Vende. Chingas. Oh, mierda. Okay.
¿Puedes darme más de una? Gracias. Sí, ahora sí ya va creciendo el cultivo. Ya tengo al menos para 5 panes. Para 2 panes. Ok. Vamos a aprovechar a seguir rellenando este peto. Estoy muy interesado en terminar la trampa de mobs. Porque esa misma nos puede servir para exploraciones futuras. Así que vamos de regreso. Igual debería pasar por agua primero. ¡Fuck! ¡Oh, diablos! Y así es como casi acabas una run con un error estúpido. Uf. Ok. ¿Dónde habrá otro manto acuífero? ¿Cómo es que he estado tan cerca de morir 2 veces seguidas? Sea, voy a tener que... Cuando la trampa de mobs quede lista, voy a tener que clausurar este lugar. Al neta está bien peligroso. Sí, es el movimiento que quiero. Voy a hacer la trampa de mobs que yo sé hacer, ¿no?
O sea, la neta, no tengo por qué estar saltando. Y puedo hacer un camino uniforme hacia arriba. Y así de esta forma. Hoy me pasó algo muy interesante. O al menos, ay. Me voy a traer una cama para este lado, creo yo. ¿Qué es? Me tocó conocer a un fuckboy. O sea, escuchar hablar a un fuckboy en un viaje de Uber. O sea, no soy quien para estar quemando, pero, o sea, nunca había escuchado a alguien decir la frase realmente. O sea, no de manera irónica. ¡Ah! No de manera irónica. Güey, o sea, neta, estando conmigo, güey, siempre te vas a divertir, ¿sabes? O sea, te gusta. O sea, lo que me gusta es que es. O sea, que es el que fue demasiado típico. Defenderé mi hogar. Cueste lo que cueste. Listo. Bien. Vamos a llevarnos esto. Okay. Y quedamos en llevarnos algo para hacer una cama por allá. O sea, lana tengo suficiente, tengo esta ADM. Debería dejar también un cofre. O sea, eventualmente voy a tener que hacer un túnel que hay que me lleve de un lugar a otro. Pero sí, ya lo empezaremos y terminaremos. Probablemente en otro stream. O sea, no, ni de chiste pienso empezarlo hoy. No tenemos ni materiales suficientes. Y una de las misiones principales va a ser encontrar una aldea.
Dame. Dame, dame. Dame yo. Hola hermosa, ¿cómo estás? Un gusto verte por acá. Estamos consiguiendo poquito de... Creo que no sales en cámara. De hecho, no. Aquí está. Ahí. Y tenemos que seguir recolectando lo que son materiales. Vamos a tratar de conseguir lo que es Bueno, ahorita lo primero sería hacer el agua infinita, ¿no? O sea, sería hacer el agua infinita y empezar a terminar la trampa de mods. No era lo que teníamos planeado para hoy. La idea de hoy era tener la granjita y tener el huerto. Que el huerto se va a ir creando solito a medida de que vaya creciendo las plantas. Pero el hecho de que aquí haya esa oportunidad de hacer una trampa de mobs funcional con todo y el spawner no es algo muy común que vamos a ver. Ya, ya me siento más seguro de bajarme por aquí. Ok. El agua corriente es de aquí. Espera, no. Por si no voy a caer en mi propia trampa. Dos. Y listo, tenemos agua infinita. Ahora vamos a checar la cantidad de bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verde. Ok. ¿Cuál es el funcionamiento de esta trampa? Las mecánicas del agua en Minecraft. Normalmente es de que estas mismas nada más duran 7 bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que... ¿Sí? ¿Sí está infinita? Sí, está infinita. Que a partir del séptimo bloque el agua va a caer. Les muestro. Joder. Ahora vamos a cerrar esto. Y listo, si se dan cuenta, aquí el agua baja. Y me faltó un bloque. Un bloque para allá. Ok. Que sinceramente no sé qué es más complicado, si hacerla para arriba o hacerla para abajo. Ya la vamos a averiguar. He hecho bastantes de estas para arriba, pero es la primera vez que voy a hacer una para abajo. Aquí tenemos más agua infinita, pero la verdad solo necesitamos hasta acá.
Listo, eso debería funcionar. ¡No! ¡Joder! Entonces, ¿por qué cae al hueco? Ahí está. Ya con eso, perfecto. Listo. La idea principal tras la trampa es que a través de estos bloques yo voy a poner, voy a dejar todo esto abierto. Y abrí de más, porque soy. Esto es la del agua infinita. Está abierto así. Hasta acá. Y de este lado hasta acá. Y aquí abajo. Tenemos que hacer una especie como de cruz. De hacia cada uno de los lados. Por ejemplo, aquí ya tenemos una. Eso quiere decir que hacia este lado tenemos que hacer tener exactamente lo mismo. Vamos a contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Y a partir de aquí es nada más uno para arriba. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que con siete es suficiente. Si caigo aquí no me voy a morir. Se supone que es estoy específicamente en el borde de las cosas que puedo aguantar. Pero hay que dejar todo este espacio libre. Ya después nos checaremos lo del tamaño. Porque tiene que tener un espacio de altura bastante pequeño. Y vamos a volver a tapar esto porque no quiero que se me llene de zombies en este momento. Y volvemos a secar. Uno, dos, tres. Y esto ya está tapado. Ok. De hecho, esto lo vamos a rellenar después. Tal vez debía tener traído dos de estas para facilitar un poco el trabajo. Okay, ¿qué es ese ruido? ¡Ah! Bueno, así es como funciona la trampa. La idea es de que cuando esto ya está terminado, yo estoy... Ahí está. Cuando ellos caen hasta acá abajo, ellos no mueren, ellos se quedan a uno de vida. Esto causa que en el momento que ellos caen,
yo pueda bajar, ya teniendo una forma de bajar segura, y matarlos directamente. Vamos a dormir. Don Vergas durmiendo al lado de un spawner. Ese. Ok. Vamos con el tercer ángulo. De ahí lo que vamos a tener que hacer es que hacer cosas, tener que romper todo hasta llegar al área donde estamos esto completo. Lo que lleva tanto tiempo de hacer una pinche trampa. Y hasta... Estoy muy tentado a bajar. Esparcimiento. Sí, ahí están todos. Todo lo que ha salido aquí, aquí está. Que esas cosas no hacen daño en el agua. Y como vemos, tan simple como que de un golpe se mueren. Okay, vamos con la siguiente. Hay que dejar todo esto lisecito. A dejar todo lo que vamos a ocupar aquí. Todo lo que hemos conseguido aquí de una vez. La piedra sí la vamos a ocupar. Esto sí, esto no. Lo ocupo. Eso sí, por si lo ocupo. Esto sinceramente me da igual, pero bueno. Vamos de regreso a casita. Y deberíamos encontrar alguna forma de conseguir más hierro. Y es que no recuerdo dónde estaba la super minota. Entonces, ¿cómo podríamos salir aquí? ¿Qué hizo así? Es que... Sí, es un cerdito. Como no me sirven de nada. Como de momento no me sirven de nada los cerditos. ¡Ay, hijo de la perdí! ¿Dónde está la minota?
Creo que no, pero funciona. ¡Ay, hijo de la papaya! No debería adentrarme tanto considerando de que no traigo carbón para antorchas, ni una, ni un pico, ni madera. Entonces sí, mejor me regreso directo. Ya luego investigaré esa parte. Bueno, si no puedes destruir, construye. Interesante, ¿eh? Queremos explorarla después. A ver, es un pollito. Un Kentucky. Ay. Esta semana toca caricaturas para adultos en el podcast. La verdad no me puse a investigar. He visto bastantes durante la época. Creo que las mejores, de las mejores últimas para caricaturas para adultos, podría decir que es incluso BoJack. Creo que es una de esas series que te hacen reflexionar mucho. Y también es el hecho de que no te... ¿Cómo se llama? En resumen, básicamente, si tú te sientes el protagonista, o sea, el personaje principal, hay algo mal en tu vida, güey. Ok, esto es malo. Porque algo me dice que entonces no va a ser tan buena idea el hecho de en este momento hacer la trampa, porque nos van a faltar materiales. Haz de una vez por la oveja negra que está por acá. Oveja. 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 ¿Tienes la lana? Malísimo. Tengo a mi novia acá al lado, nada más que voltea a verme y va a ser... Ok, vamos a... Bueno, para empezar, vamos a ver si ustedes ya quieren procrear. O si te dejaron crías. No. Ah, si tú lanzas un huevo así, se supone que lo que pasa es de que puede o no salir un pollito. Solo un momento de esparcimiento. Sigamos con todos con el perímetro de nuestra casa y de ahí vamos a ir a buscar más materiales. La cosa es que realmente no recuerdo dónde estaba la mina. Entonces, creo que ya acabamos. No, todavía no. Ah, no, sí. ¡Sí! Vamos a acabar con el perímetro de nuestra casa. ¡Yay! Voy a quitar porque no se ve estéticamente bien. Voy a poner más pasto. ¿Listo?
quitar esto. Para no perder la estética. No. Okay. Ya que no tenemos tristemente la opción de se va ocultando. Ya que no tenemos la opción en este momento ni de procrear animales. Y la verdad, buscar nuestra mina sería un pedo muchísimo más grande. Debía haberla iluminado de alguna forma. La otra opción sería hacerla. Y es que juraría que ya la había empezado. O sea, que por acá tiene que haber un hueco que llegue a la... Ah, es este. Es mi huequejito. Y ya casi no me queda comida. Vamos a estar así. Ok, vamos a bajar por acá. Y esta es nuestra minita. Tenemos 64 antorchas. Protección completa. Y un hambre de aventura. Acá hay un creeper. Estas cosas explotan. De hecho, nos explotó uno hace rato, pero... Y me da, creo que lo que realmente me da más miedo es caerme. Y es que puedo seguir bajando, o sea, pero si... O sea, por ejemplo, acá hay minerales, ahí hay lapislázuli. Y es un mineral que me interesa bastante. Así que corramos el riesgo. Ay, carajo. Tú, no quiero que me estés chingando la madre en un futuro, así que llégale. Llégale. Listo. Ahí ya tenemos el primer camino. Así podemos bajar aquí con cuidado. Ok. Abajo. Bájate. Déjame bajar, güey. ¡Ay, hijo de la...! En el único hueco. Ok.
Si eso está iluminado, quiere decir que ya ha pasado por aquí. Pero esta no es mi cascada, así que tengo que regresar por acá. Aunque... O sea, me siguió el hijo de la papaya. El lapislázuli, ¿para qué nos sirve? El lapislázuli realmente sirve para poco. Pero en sí, este nos sirve para... Este nos sirve para hechizos. Cuando conseguimos la mesa de encantamientos, el lapislázuli nos sirve para crear hechizos de diferentes tipos. Ahí está. Era justo lo que estábamos buscando. Justo lo que me recetó el doctor. ¡Joder! Es... No. Este tipo de cuevas son bastante vistosas, pero como son peligrosas. Tenemos que buscar este mineral. Hola. Lo que es el hierro. Aquí hay, por ejemplo, un poco. Pues por el amor de... ¡Ay! ¡Muere, niño! Okay. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. God damn todo por un poquito de hierro, ¿eh? Thank you.
La idea va a ser conseguir aunque es un stack. Que son 64. Para olvidarnos del hierro por un rato. Hola, hola, ha llegado la revolución. Necesitas el sentido del macaco. Ya podrías ir más preparada. ¡Ah! Ok, ahorita te leo. ¿Qué? ¿Espérate? ¿Qué? ¿Es un zombie montado con un zombie chiquito montado en la espalda? ¡Está sacando a pasear a su hijo, güey! Deme un segundo. Tú lo que debes hacer es irte. Es que necesito hierro, es el problema. O sea, es el detalle, no me puedo ir porque me hacen falta bastantes de hierro. Y es el único lugar donde puedo encontrarme por acá. O sea, tengo formas más seguras de buscar, pero donde estoy no hay hierro. Mira tu diva, ya debes irte. Sí, de hecho ya. De la cueva no me voy a ir, pero de donde estoy sí. Se me antojaron unos tacos. Unos ricos tacos así con harta salsita. Si quieres te puedes ir a sobrevivir con aldeanos. No, de hecho sé sobrevivir con aldeanos. La cosa es de que no tengo una aldea cerca. Ahorita de hecho la idea es... ¡Qué verde! A hacer esto un poquito más seguro. Me tocan. No sé. Voy a checar. Aparte, es un problema con los verdes. Siempre he tenido problemas con los verdes. La marihuana no es la solución. No es cierto. Sí, quiero una. No, regreso por acá. Gracias, ma. Me regalaron una almohada. Tengo una almohada. No tiene ninguna figura, pero es del tamaño de una Kigurumi. No me da confianza que dejes el juego de Sifosa. Ahí está. Ya sé, pero acá estoy en un lugar seguro. Yo creo que aquí está más seguro. ¿Qué? ¿Okay? ¿Qué hacen slimes aquí? Buena camiseta. Gracias, Mago de Oz, mi banda favorita. Ok, vamos de nuevo para abajo. Los mexicanos adoran mucho esa banda. ¡Es muy buena!
Y es España. Y no diría que todos los mexicanos. Está muy estigmatizada que es solamente molinos de viento y ¿cómo se llama? Es molinos de viento y fiesta pagana, cuando tiene muchísimas más canciones. Soy en el piso menos uno. Tiene bastantes canciones. Se supone que la cantidad de diamantes que puedes encontrar suele ser en esta. Así que estaría bien. Medio peligrosón, pero estaría bien empezar a hacer mi mina por acá. A hacer un camino recto. Hasta que tope con algo. Esa es la forma más fácil de hacer una mina y la forma más, digamos, canción que escuché y me gustó fue la de Rose por el intro de su anime. Ah, es la de Libro de las Sombras. Abre el libro de las sombras que la amistad va a empezar. Llévame contigo al más allá, pues aquí no dejo de llorar. Déjame, no puedo respirar, quiero tenerte junto a mí. Es muy buena. A mí, por ejemplo, creo que mis favoritas es. Hay una canción muy romántica de ellos que se llama Siempre. Que es. Dicen que es la única cosa que es más fuerte que decir te amo, es decir siempre. Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón. Y ayer nostalgia de ti, soledad. Comencé a llorar estos versos bañados en canción. Quiero volver a dormir con tu olor. Desahucié mis besos en mi memoria y digo adiós. Te dejaré marchar. Ok, encontramos lapislázuli, que es algo. ¡Y a huevo! ¡Diamantes! Oh yeah. Diamantes. Listo. Ah, sí, los que encontré en esta. Todavía puedes encontrar más si sigues buscando, claro. Pero ya con esto, yo ya me puedo hacer un pico bastante más eficiente que el de hierro. Pero necesito aún así encontrar alguna fuente de hierro más. Tommy Jerry, no mames, no me. ¿Cómo me pude reír de cosas así? ¿Por qué? ¿Qué tiene malo Tommy Jerry? Ese es slapstick en su mayor expresión. Vamos a hacer un camino acá. No sé por qué, pero nunca me ha gustado. O sea, cuando siento tierra en Minecraft, pues, se me hace una de las cosas más relajantes es el hecho de estar haciendo esto. El hecho de estar simplemente golpeando y tirando la tierra con una pala. No sé, como que el sonido es bastante relajante. Es extraño, lo sé, pero funciona. Y funciona muy bien. Ok. Todavía tengo pico. ¿Cómo la cámara? Que le pegaste algo y no sé, se mira para abajo. Ah. Ahí está. Vamos a acabarnos el pico. Miren, oro.
Algo que tiene Minecraft es que tiene una música demasiado relajante. Entonces, realmente si tú te puedes quedar horas acá jugando. Y como aparte te da un sentimiento de realización falsa, como ya había explicado en alguna otra ocasión, realmente tú sientes que puedes estar horas haciendo absolutamente nada. Pero sí entiendo que pasó. O sea, que estuviste aprovechando bien tu tiempo. Cuando realmente estuviste horas jugando un videojuego. O sea. ¿Esto es diamante o es? Ah, ok, no, es esta piedra rara. No conseguimos tanto hierro, pero conseguimos ya el diamante. Es que tengo algo en contra de todo mi hierro, solo que es algo duro ver cómo las cosas heavy le suceden a Tom. ¡Ay! Pues es que es slapstick. O sea, es comedia basada en los golpes. O sea, en el movimiento. Trato de pensar en otro ejemplo de slapstick. Creo que Cantinflas todavía entra un poquito. Es que entra como humor cómico, pero también entraba mucho en slapstick. Que era, a veces te reías de los madrazos que se llevaba. O de los madrazos que se llevaba la gente que estaba con él. Ah, cuando tú comes, y si Minecraft quiere darte muchos sentimientos a través de la música, yo me pasaría todo el día escuchando su música. Es bastante relajante. Ah, esto en particular lo que te causa es que te causa un efecto de envenenamiento. Este envenenamiento es causado por el hecho de que estás comiendo carne podrida. No dura mucho, dura. No me apareció. Vamos a usar el horno de fundición para meter el oro, lo de hierro, y vamos a hacer nuestra primera herramienta de diamante, la más esencial, claro está, que es el pico. Y vamos a dejar el otro por acá. Conseguimos slime, extrañamente. Estalactitas. Chingomadral de arcos. Ese es el mío. Me lo quedo. Esto se queda. Esto se queda. Esto se queda. La tierra sí la ocupo. La necesito a veces. Yo creo que con esto está bien. Por un stack de piedra. ¡Verga, güey! Acaba de caer un rayo cerca de mi casa. ¡Ahí está! ¡Pollito! De hecho, sí puedes conseguir leche en este juego. Espera, no sé. Ok, ya, me voy a dormir, me voy a dormir. No, porque está arriba de la cama. Hijo de la chingada. ¡No! ¡No, hijo de la puta! ¡No! Ok, vengan para acá. Llámalo Juanito. Si comes pollo crudo, hay posibilidad de que envenenarte. Llámalo Juanito. Te lo digo para que no lo confundas. ¿A qué llamo Juanito? ¿A mi pene? ¿Por qué a mi pene se debería llamar Juanito? Ok, necesitamos más vallas. Vaya, vaya.
Ahorita las voy a recuperar, pero necesito cortar más madera porque al Creeper Don Vergas se le ocurrió explotar ahí al lado. Te voy a pegar si sigues así, es loco. ¿Por qué? ¡Yo no hice nada! ¡Ah, cómo chingas! Me salió la voz de Yucateco. Vamos a reparar esta madre. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Ah, Juanito el pollo que salió del huevo. No estaría mal y tengo una etiqueta. Ahora, dame un segundo, vaca. Vaca. Ven para acá. Ahorita vuelvo por tu compañero. Ah, mira, acá está. Compañero oveja, Rumi. Va a quitar el yunque. Ah, me lleva la papaya. No, pues ni modo. Nada, no, es que quería nombrar al animalito este que salió el huevo, pero no voy a poder hasta después. Porque necesito conseguir más hierro. Si tengo escasez de hierro, como para gastarle en eso ahorita. Así que tristemente de momento no se va a poder. Ok, vamos a recogernos esto. Vamos a agrandar un poco más el huerto. Y vamos a terminar el stream por hoy. Y para acá. Tienes comida para seguir jugando. Vas a editar el yunque, vas a editar. Necesitas comida frita. Eso es algo que perdiste de leer. No es envenenamiento, es hambre. Ya que la comida de zombie lo que hace es darte hambre. Surge que comas. Ah, ok. Bueno, pero es una especie de envenenamiento al fin y al cabo. Ok, pues ahorita no tengo mi skin. Pero vamos a dejarlo acá. Ya conseguimos nuestros primeros diamantes. Estamos haciendo nuestra trampita de mobs. Y hicimos el huertito y empezamos con la... Espérate. Ok, nada. Y empezamos con la granja. La idea sería... La idea va a ser la próxima stream terminar la trampa de mobs. Conseguir una de estas en cada una. La idea sería ya terminar la trampa de mobs. Esa sería como que la idea principal. Para que después la prioridad sea buscar aldeanos. Tengo saplings, así que sería cuestión de buscarlos aquí abajo, en la que acabo de abrir. ¿Tienes spawner? Sí, conseguí un spawner. Un spawner de zombies.
Y pues tratar de ser tal vez un poquito más autosuficiente con la comida. O sea, porque ahorita vivo a base de lo poco que mato y... No. Mira, bueno, lo bueno es que esto no está dando esto. Así que pollos. Pollos, vengan para acá. Toca hacer granjas. Si fuera de esqueletos, les doy un truco muy bueno. No, es granja de zombies. Pero eso va a ser de experiencia. No, espérate, ¿por qué los iba a meter aquí? No, ustedes vengan para acá. Ahí está. Ok, entonces la idea va a ser llenar todo esto de trigo y de lo que hemos encontrado. Por ejemplo, aquí ya tenemos calabazas. Podríamos empezar de una vez a perimetrar la casa, pero yo diría que no, porque todavía no sé si esta va a ser la casa definitiva, que la verdad yo creo que no. O sea, el lugar está bien, pero no hay una aldea cerca y el hecho de estar construyendo rieles va a estar bastante complicado. Así que chicos, probablemente nos veamos mañana con otro stream. Nos vamos a ver mañana con ya el Sonic XD, TX, perdón. Y de ahí no sé exactamente cuál sigue, no sé qué sigue. Probablemente jugaría Life is Strange 2, que ya lo tengo comprado. Ya veremos. Si pones nieve bajo otro esqueleto, se convierte otro boss y ese boss te da mejores objetos. Sonic XD. Es Sonic DX, es Generation DX. Y vamos a ir avanzando en diferentes juegos que tengamos en la lista. Así que chicos, gracias por acompañarme. Ahorita lo traigo mi Steam, pero nos vemos.